Hola mis preciosas, bienvenidos de nuevo a mi canal y en este domingo tan bonito, en una fecha tan especial, les traigo un proyecto muy especial, el calendario scrapero. Sí, un calendario muy 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 bonito que además tiene mucho significado porque está hecho a mano. Es una especie de proyecto anual en el que consta de 12 kits. Ya tiene un año es decir se ha realizado durante todo el 2018 pero para las que no saben de qué se trata se los voy a explicar a medida que voy haciendo el tutorial es una cajita así de mona que la pueden comprar en cositas mona y es producto del trabajo de cristina dueña de cositas mona y de maruri lettering una chica que es una ideal de el lettering entonces ellas tienen una iniciativa preciosa en la que han incluido a un montón de que se las voy a ir mostrando como por ejemplo artis decor que sería de coman con estas plegaderas que las ha donado este pegamento tan bonito que además funciona muy bien lo está usando se llama pega decor y luego un montón de preciosísimos adornos de parte de cositas monas también mis Confetti ha dado una, un sellito o Knife ha dado un twine Y luego Gigi Moy ha dado un montón de palabritas para eh, adornar y demás Son productos preciosos y además muchísimas gracias a todos los patrocinantes de este calendario Porque creo que es una iniciativa súper bonita Les sigo explicando y ya ustedes van viendo todos los detallitos que han dado todos nuestros patrocinantes se trata de un kit, esta cajita así como viene, tal cual viene para ustedes si la compran. Y consta de 12 kits en los que cada mes vamos a hacer... El proyecto con el respectivo mes. Es decir, ahora yo voy a hacer enero porque lo queremos hacer mucho antes para que ustedes ya tengan la posibilidad de tener antelación para comprar el kit y usar su calendario desde el 1 de enero. Porque este calendario es para usarse, es para escribir en él y para organizarnos y demás. Pero de una manera súper divertida porque los vamos a scrapear. Y lo vamos a scrapear como nosotros queramos, bien sea con papeles con sellos, con tintas, con colores, con un montón de opciones. Pueden utilizar lo que viene en el kit porque cada mes trae sus papelitos con cada colección que son todos productos españoles y colecciones españolas o pueden utilizar lo que tengan en casa. Tela, como por ejemplo voy a usar yo, o adornos que quieran, o lo pueden usar en blanco, o solamente pintarlo, lo que quieran. Lo que sí es cierto es que lo ideal de este proyecto es que nosotras garantizamos que durante cada mes van a tener un montón de inspiración de todas nosotras, porque somos 12 de té, 12 chicas que vamos a conformar el equipo del calendario scrapero que nos ha escogido Cristina, que yo le mando un beso inmenso, porque mil gracias de verdad, Maruri y Cristina. Por tener esta iniciativa tan bonita y además para que nosotras participemos. Aquí están todos los meses. Ven que es una hoja de papel de alta calidad que se puede incluso pintar con acuarelas y cada mes lleva un lettering especial, un lettering distinto que ha hecho Maruri con el cuadrito en donde viene pues su calendario típico y cada bolsita viene incluida con los papeles. Estos papeles además vienen los adornos, pero ustedes pueden utilizarlos o no. Por ejemplo, a mí enero me ha venido esta colección tan hermosa y preciosa que no puede ser más yo unicornios y rosita con arbolitos y demás, y a mí me ha inspirado este papel para utilizar esta tela de aquí, porque además tiene como que los elementos ideales. Tiene el ciervito, tiene las casitas y tiene los arbolitos en salmón o rosita. Así que yo creo que mi enero no puede ser de otra manera que no sea acolchado porque yo quería hacer algo totalmente distinto, quería aportar algo diferente. Ustedes saben cómo soy, que yo con tal de ser totalmente distinta y no ser igual a nadie, ahí estoy yo. Entonces yo quería que este calendario fuera muy diferente. Pueden buscar también inspiración o ver de qué se trata con el hashtag eh, Calendario Scrapero 2018, porque todo este año 2018 se vino presentando este calendario. Así que pueden ir a Instagram. Allí encontrarán este hashtag calendario escrapero con ES escrapero como típicas españolas que somos. Entonces, pueden encontrar un montón de proyectos, más de 200 proyectos de este calendario para que vean de qué se trata y de cómo lo han hecho las chicas. Y yo fui allí y quería hacer algo distinto, así que como yo también me caracterizo por los acolchados, pues aquí estoy yo con un acolchado. Y voy a hacerlo con un cartón y lo corté a 11.5 por 10.5 pulgadas. Es un cartón de una pulgada y media. Y luego una guata bastante gordita. Tiene un grosor aproximado de unos dos deditos míos, que sería aproximadamente una pulgada y un poquito más. Y lo que haré será pegar esta guata en el cartón, como para que no se me mueva y quede súper bien a la hora de coser, no se me arrugue la guata. Lo voy a colocar allí y luego lo corto por todo el bordecito que no me quede nada por fuera de guata. Y luego como yo voy a utilizar dos telas, lo que voy a hacer es coser estas dos telas entre sí. Voy a enfrentar sus derechos y la voy a cortar y Coser en la máquina para que me quede una costura perfecta. Si ustedes no tienen máquina de coser, no se preocupen porque igual lo van a poder hacer igual que yo. Simplemente lo que tienen es que hacer la costura o la unión de las dos telas con pegamento o silicona caliente muy rápido y dejarlo allí un ratito para que se seque bien. Y luego, en vez de coser el borde con la máquina, ustedes lo dejan así. Han visto un montón de proyectos míos en los que no hay cosido y el acolchado queda igual de bonito, igual de precioso. Así que no hay excusas para hacer este calendario, pero yo las invito a hacerlo igual que yo o no, igual que otras, las, otras de té, porque en las 12 de t vamos a hacer el calendario todos los meses, o al menos vamos a intentar hacer el calendario todos los meses. ¿Quiénes conforman este calendario tan bonito? Pues lo conforman. Pau de Oso Cute, Silvia, mi preciosa Silvia de Mariposa, Olaya de Tacones con Gracia, Pili Salen de Smiley Scrap, mi preciosa Cristina, por supuesto, también Maruri Lettering, obviamente, con su colección, Mariaje, Jack Sabel, Alicia Lea de Aligat Scrap y Sonia Vilar, Marina Kitchen, además también Inma Cobos de Ati Scrap. Les voy a bajar en la cajita de información todos los enlaces con sus vídeos de YouTube para que ustedes puedan ir a sus canales si quieren también encontrar inspiración, porque casi todas, o yo creo que todas ellas, van a subir enero desde su punto de vista, desde su manera y desde su inspiración. Ustedes pueden hacerlo con la que más les guste. Son dos inspiraciones completamente distintas y preciosas, cada una más bonita que otra, así que yo las invito a sus canales a que lo vean. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es básicamente lo que ya les he explicado, cortar la tela de acuerdo a el tamaño de mi cartón. Yo voy a dejar aproximadamente una pulgada de margen entre la tela y el cartón. Y Coloco cola. Voy a utilizar la cola que nos ha dado esta tan bonita y preciosa y además eh, muy buena. Funciona muy bien, pega bastante bien, me ha gustado. La verdad que tengo que probarla más, pero lo que es la tela al cartón la ha pegado estupendamente. La pega decor. Y lo que haré será cortar las esquinitas tal cual como lo hacemos cuando encuadernamos un álbum de papel y ya está, pero siempre dejando un poquito más de margen entre las esquinitas. Ven que siempre presiono para hacerme la idea de dónde está porque con la guata se me hace una falsa imagen de dónde tengo que cortar y lo que dejo serán unos 3 o 4 milímetros desde la puntita del cartón hasta la tela. Y ya luego lo que hago es ir pegando. No tengo que tener mucho cuidado porque lo voy a coser. Y si no lo voy a coser, lo único que tengo que tomar en cuenta es que todo me quede bien planito para que luego por la parte de atrás le coloque y lo forre con un cartón y me queda perfecto, como si aquí nada hubiese pasado. Les quiero contar más cositas sobre el calendario scrapero con respecto a todo el, eh, el funcionamiento, porque sé que tienen muchas preguntas, no saben muchas de ustedes de qué se trata. Así que, bueno, les comento. En la cajita de información les voy a dejar el enlace para que vayan directamente, será el primer enlace que deje, para que vayan directamente a la tienda de Cositas Mona. Para que las que quieran tener y acompañarme en este tour de calendarios de todos los meses, el, la cajita completa. La cajita viene tal cual como la vieron al principio en el vídeo, así de mona, con todos, todos, todos esos productos: la pega, la plegadera, los adornitos, los 12 calendarios, los 12 papelitos para cada colección. Y además el. El, para España, en España, en península, el envío es gratuito completamente al pagar el kit completo de los 12 meses. Y luego además les tengo que decir que también se puede enviar para toda Europa, solo que para Europa obviamente los gastos de envío no pueden estar incluidos porque se saldría del presupuesto, pero toda Europa, Francia, Inglaterra y demás pueden tener su kit también. Así que ellos también, ustedes también pueden comprarlo Y ahora yo sé que me lo van a preguntar muchísimo Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica se está haciendo todo el esfuerzo para que a finales de enero y principios de febrero ya tengan la plataforma lista para que Cositas Mona pueda enviar a Latinoamérica. Y esta noticia me encanta muchísimo a mí porque Cositas Mona tiene todos mis productos y tiene todas mis colecciones y sellitos y las tendrá también, estoy segura, en primavera. Así que ella también podrá enviar a Latinoamérica sin problema. Así que yo estoy feliz por esa noticia, me encanta. No solo por el calendario scrapero, sino también porque podrá vender a Latinoamérica y ella tiene todos mis productos que me lo preguntan muchísimo. Aunque mi sueño es llegar a todos los sitios y que no tenga que pagar tantos envíos, sino que ya esté allí en alguna tienda. Vamos a ver si lo logramos, poquito a poco. Este año hemos llegado a un montón de países, a seis. Eh, siete países hemos llegado eh, con la colección y los sellos y las maderitas, y estoy tan feliz porque todo se ha agotado súper rápido y la verdad que el apoyo ha sido increíble. Bueno, aquí ya yo tengo, ven, todo forrado mi calendario. Está todo como el acolchadito, queda precioso. Yo es que amo los acolchados, soy una enamorada de ellos, y ya verán que cuando le dé la vuelta lo bonito que queda, miren qué súper pulidito, con además todo muy tensadito, como un, un cojíncito de esos que le ponemos el, la funda que le va. Así es que me encanta. Creo que el contraste con el papel queda muy bien. Ahora les intenté grabar con la GoPro un poquito de el cocido para que vean lo fácil y sencillo que es porque muchos de ustedes me preguntan me muevo mucho porque tengo la cámara entre las piernas y la verdad que me muevo un montón pero bueno a mí no me importa porque para mí lo más importante era que ustedes pudiesen ver el proceso en el que yo hago el cocido el proceso en el que yo Paso la máquina y la aguja a través del de cartón, la guata y la tela. Y ven que es súper fácil, súper bien, y no hay ningún tipo de impedimento. No tengan miedo, no hay temor. Ven que voy súper rápido, lo único que voy lenta. ¿Por qué? Porque voy lenta para ir recta. Simplemente es por eso. No es porque tenga miedo ni porque la máquina se vaya a estropear. Lo único que sí tienen que tener una aguja gorda, una aguja del. Número 100, eh, de esa que se utiliza para coser vaqueros o para coser cuero, así de esas gordotas, y el cartón siempre utilizan los de 1, uno, uno y medio, como mucho, para que sea más fácil. No quiere decir que la máquina no cosa de 3, lo cose perfectamente. Y ahora aquí un momentito, porque ya aquí me estaba como desesperando porque necesitaba estar muy pendiente de todo lo que iba cosiendo, porque esta parte es muy, muy, muy delicada, porque ya es el acolchado interno. Porque además puse una guata muy gorda, como ven, es súper acolchado. Yo es que más, más acolchado, me encanta. Y ahí voy, y ven que es igual de sencillo, simplemente que tienen que ir por dentro. Y ya está. Muy sencillo, voy a ir a hacer solo esta costura recta, porque lo que yo quería que ustedes vieran era que se podía hacer sin problema y lo que me encanta de coser la parte interna de enero y el calendario es que se puede además super acolchar se queda como todo tensadito y tan bonito yo siempre dejo libre alguna parte del cuadrado por ejemplo en esta parte dejé la de abajo para que la cartulina no se me arrugue se ve bastante bien y a mí me gusta ese efecto se ve bien no pasa nada y eh, es más fácil de hacerlo así ven que ahora ya tengo todas las costuras por detrás y ahora sí ya con una cartulina puedo forrar la parte de adentro y ahora lo que nos queda es decorarlo yo aquí estaba muy indecisa porque no quería tapar la eh, letra de maruri quería que se diera su firma, quería que, que, que se viera, pero es que no pude cuadrarlo de ninguna manera para que se pudiera ver el maruri porque además me encantaba como estaba escrito. Perdóname, de verdad lo siento en el alma, pero es que no, no había manera de cuadrar eso de que no se tapara. Pero que sepas que me encanta y estás detrás de la niña preciosa y igual vas a estar allí porque es tu letra y es y súper bonito. Ahora, yo lo que hice, como venían dos imágenes, en todos los kits vienen dos imágenes del venadito y la niña. Lo que hice fue cortar la segunda imagen para darle efecto 3D a la muñequita. Y como me sobró la cabecita del venado, la voy a poner arriba, al lado del enero. Y voy a hacer aquí una composición con un corazón y unas ramitas que vienen en el kit. Me encantaron y súper bonita. El corazón no viene en el kit. Lo he puesto yo, pero es un corazón que lo pueden hacer con cartón o lo pueden hacer con un troquel o lo pueden comprar porque es bastante común este corazoncito de madera. Me ha encantado el resultado, ahí lo que voy a hacer es decorar un poquito más todo, 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 todo y para que quede mucho más bonito y precioso. Me ha encantado el resultado, ahora con una palabra de G moy la voy a recortar para ponerla encima del corazón y ya lo que me queda es colocar algunos corazones de madera y alguna decoración que ustedes quieran. Por favor, de verdad, les pido que se si hacen el calendario, me etiqueten con el hashtag Joana Rivero y con el hashtag calendario escrapero ES, como española. Calendario Scrapero 2019. Ese es el hashtag que vamos a utilizar, y es muy importante que lo pongan para que todas nos veamos y seamos visibles a través de este hashtag y que además nos podamos dar ideas unas con las otras, que eso es lo que más me gusta de este tipo de proyectos: crear una unión y crear un compañerismo entre todas y sentirnos orgullosas de que alguien haga un proyecto igual que nosotras y que se inspiren de nuestro trabajo. Mil gracias gracias a Cristina de Cositas Monas y a Maruri Lettering por esta iniciativa tan bonita y por incluirme en él. Mil gracias a todas mis compis porque son preciosas todas, porque tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos las pasamos hablando y todas somos un montón de preguntona, pero lo que queremos es que este proyecto sea bonito y que quede precioso. Yo estoy muy orgullosa de participar en él y de verdad que tengo mucha intención de hacerlo todos los meses, aunque sé que por todos los talleres y el calendario que tengan el 2019 no podré, pero créanme que en el corazón lo haré, de verdad. Lo voy a intentar, lo prometo y grabarles el vídeo también para que ustedes se inspiren. Ya me despido. Y si te gustó mi opción de calendarios caraperos, si te gustó este acolchado, esta opción distinta de hacer el calendario, déjamelo en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dame una manita arriba que siempre ayuda un montón para que nosotras sigamos haciendo vídeos y para que sigamos compartiendo un montón de proyectos. Antes de irme y de seguir hablando, te quiero comentar que estoy de sorteo en Instagram. Sí, estoy de sorteo y estoy dando tres kits de la casita. Un kit completo con tutorial incluido privado para que puedas hacer esa casita tan hermosa con la colección de Seamos Felices. Así que si no me sigues por Instagram, Corre para bellas y creativas en Instagram para que participes en el sorteo que es muy facilito. En la misma foto puedes participar y el 15 de enero haremos el concurso. Nada más que decirles una muy, muy feliz Navidad a todas que estoy tan orgullosa de tenerlos y de amarlos y de apachucharlos cada domingo. Mil gracias por todo el apoyo de este 2018. Ha sido un año de cambios completamente. Un año de total locura y si quieres que te cuente más de mi año y de todo lo que me ha pasado porque aquí en youtube la verdad que lo he contado poco déjamelo en los comentarios abajo y yo sabré si estás interesada en ese tipo de temas para un vídeo en youtube me ha pasado un montón de cosas he dejado de ser médico durante unos Cuatro o cinco meses ya, y la verdad que me siento un poco rara. Así que, si quieres saber un poco más de esto, déjamelo en los comentarios y haré un vídeo especial sobre eso. Un besito muy grande, feliz Navidad, mis preciosuras, y la verdad que las adoro y deseo que tengan una Navidad muy, muy feliz. Me las llevo en el corazón. Adiós.